Bueno, estamos con Choli, jugadora del equipo de Uruguay. Choli, nuevamente te tenemos aquí en entrevistas hoy con un partido muy duro contra Canadá. ¿Cómo se planteó ese partido para hoy? Hola a todos, gracias nuevamente. Bueno, la verdad es que teníamos que estar muy concentradas, sabíamos que estaba difícil. Lo estudiamos, sabíamos su bloqueo, sus presiones. Teníamos como salir, pero bueno, la verdad que jugamos por momentos tranquilas, por momentos apuradas, pero no se dio. Nos fuimos a penales y lamentablemente es a suerte y verdad. Y bueno, a veces se pierde y a veces aprende, y creo que este es un gran aprendizaje para nosotras. ¿Qué significa después de este cambio y empezar a jugar con los penales australianos para ustedes? ¿Qué significó en cuanto a entrenamiento, en cuanto a técnicas, tácticas? No, la verdad que durante el proceso estuvimos practicando mucho los shootouts y teníamos confianza en el nuestro, en nuestra arquera también. Bueno, hoy no se dio, pero siempre para adelante. Bueno, ¿algún saludo que le quieras dejar a la gente que nos estuvo viendo hoy? Sí, obvio, a todo Uruguay, a mi familia y a mi novio. Bueno, muchas gracias. Gracias. La otra vez.